En otras informaciones, la Asociación de Pescadores del sector La Ciénega se realizaron una manifestación pacífica, esto en demanda de diferentes problemáticas. Conversaron con nuestra compañera Yulisa Tavares, nos amplía los detalles en la siguiente historia. La denuncia de nosotros es la siguiente. Ulver nos censó a nosotros prácticamente para mejoría, pero ahora mismo no es nada de mejoría para nosotros. Le explico el porqué. Por la situación de que ellos a nosotros nos censaron 8 cuartos, nos censaron 2 pescaderías, nos censaron baños, nos censaron oficinas. Hoy en día nosotros veíamos el proyecto que hicieron 6 pescaderías. ¿Con fines de qué? Hicieron 8 cuartos y hay muchos quioscos. Eso está perfecto, está bien. Pero hoy en día la Ulver nos vende un sueño, prácticamente. ¿En qué aspecto? En que de 8 cuartos que tenían, damas nos quieren entregar 2 cuartos. ¿Cómo yo como presidente meto 37 votos, 40 votos que yo tengo en 2 cuartos? No nos caben, es imposible. Nosotros usamos garrafones 18, tanque 18 y cordeles. Y equipo de pesca, que es imposible. 2 personas me llenan 1 cuarto. Si 2 botes me llenan prácticamente 1 cuarto. ¿Por qué? Por la razón de que los cuartos, a pesar de todo, lo hicieron más chiquito de lo que nosotros lo teníamos. Lo otro es las 2 pescaderías. Nosotros como asociación teníamos 2 pescaderías. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día se nos va a entregar una. Nosotros pagábamos la pensión de muchos de los viejos, que hoy en día no están cobrando la pensión de ellos. Prácticamente por la cuestión de que ya nos han desbaratado como asociación. Bueno, ahora mismo nos sentimos muy atropellados ahora mismo con la situación que está pasando. Porque en verdad nosotros teníamos en verdad 8 cuartos, un baño, una oficina y las 2 pescaderías. Y de ahí, de la pescadería que se rifa, hay 2 viejos de esos que nosotros le pagamos la pensión de ahí. ¿Las ventas cómo van? Bueno, las ventas han bajado demasiado ahora mismo. ¿Se debe a la situación que están denunciando ustedes? Oh, claro, ahora mismo en verdad no se puede hacer maná porque en verdad están en el proyecto y está todo parado, todo pisado por todos lados. La situación no está afectando al 100% porque es como dice el presidente acá, ellos nos están entregando 1 pescadería, 2 cuartos, 1 oficina y 1 baño que es para todos, común, ¿me entiendes? Entonces, la cual ellos nos prometían a nosotros reubicarnos provisionalmente, para ellos construyeron en base a nuestra pescadería. Hoy en día, ella nos dice, la señora Damirka, que fue la que hizo el levantamiento, que ella sabe que teníamos todo eso. Pero ella no nos puede dar todo eso. ¿Por qué? Porque no le estamos pidiendo. ¿Ustedes le han explicado que están teniendo pérdida y que no le conviene lo que ellos están haciendo? ¿Y qué le dicen ellos? No, de lo que están haciendo está muy bonito el proyecto, pero que ellos nos están maltratando, no han desbaratado como asociación. No han desbaratado. Entonces, ellos el censo de la asociación lo ligaron igual como el maltrato del censo de la casa, que al propietario le daban dinero y al inquilino le daban casa sin saber el esfuerzo que hizo esa persona para construir su casa. Hoy en día nosotros nos pasó así mismito. A lo que teníamos como inquilino, porque nosotros rifamos la pescadería anualmente para podernos ayudar. Ellos hicieron lo mismo, al inquilino le dieron pescadería y a la asociación todavía ni le han movido. Esperamos que todo salga bien y que se le entregue lo que es de nosotros. Eso es lo primero. ¿Okay? Porque no queremos hacer cosas indebidas, ni tampoco boicotear lo que es el proyecto que está bien bonito. Simplemente estamos siguiendo lo que es de la asociación, lo que nos censó la Ulver. El día de hoy están protestando pacíficamente de no tener una respuesta. Sí, puede haber empresarios porque nos están quitando lo que es nuestro, de lo que nosotros estamos viviendo. Es lo mismo que yo intereso cosas así que le robe, que usted debe esperar de nosotros. Debe esperar bien para nosotros. No va a dar besito y nosotros dándole galletas. Es imposible. Entonces es lo mismo que están haciendo con nosotros. Entonces nosotros hemos ido donde Yamilka y hemos hablado con ella y le hemos explicado. Ella nos dice a nosotros que no nos puede entregar todo lo que teníamos, Yamilka, que no nos puede entregar todo lo que teníamos. Es decir, ella sabe lo que nosotros teníamos. ¿Tienen alguna fecha límite de esperar respuesta? Sí, la inauguración
votación el domingo. Ya más tardar el sábado o el domingo tiene que darnos respuesta de qué va a pasar con nosotros, porque hay personas ya que están reubicadas y personas que no tenían nadie tan reubicado.